El motivo de la rueda de prensa era informaros eh, del trabajo que hemos realizado y llevado a cabo en, en el Parlamento Europeo eh, desde el mismo día de, de las elecciones, desde el, el lunes siguiente a las, a las elecciones. Un trabajo que se ha centrado eh, sobre todo en, en hablar y negociar con, con los dos grupos con los que, con los que ya habíamos desarrollado un, un contacto y un trabajo muy, muy intenso, por una parte con el grupo de, de izquierda, GUE-NGL. Y con la Alianza Libre Europea, con ALE, por, por otra parte. Eh, para nosotros es importante decir que, que hemos tenido la opción de, de poder entrar en los dos grupos, que en ambos grupos eh, éramos bienvenidos eh, y que Euskal Herria Bildo ha decidido eh, finalmente pues, entrar en el, en el grupo de izquierda, entrar en la izquierda verde nórdica y a través de la izquierda verde nórdica en, en Güengiel, pero ha decidido. Eh, también de forma eh, muy eh, decidida eh, crear un, un cauce de trabajo eh, prioritario con, con ALE, con la Alianza Libre Europea, en, en un trabajo que ya estamos desarrollando y que tendrá frutos en las próximas semanas o, o meses, con, con un, un, un acuerdo eh, formal para poder realizar ese trabajo de forma continuada eh, e intensa. Eh, el, el, el hecho de estar en, en el grupo de, de la izquierda nos permite, realmente nos permite trabajar de forma muy intensa a favor de, de nuestros eh, objetivos, del, del derecho a decidir, para, para impulsar también el proceso de, de paz y de, y de resolución eh, e, e insertarlo de forma cada vez más clara en la agenda europea, y también para poder trabajar a favor de la justicia social eh, y en contra de las políticas que la que la Troika está impulsando. Eh, en, en muchas partes de, de, la Unión, de la Unión Europea. Somos una delegación vasca dentro del, del grupo de, de izquierda, un grupo de izquierda que se ha visto reforzado en estas elecciones, que tiene eh, más diputados y, y diputadas y ese peso le va a permitir eh, actuar de forma eh, mucho más, eh, con mucho más impacto en el Parlamento Europeo. Y a nosotros nos permite poder jugar también con con mucha más ambición, estando en, en el grupo de, de izquierda y con las relaciones eh, preferenciales con, con Ale, con la Alianza Libre Europea. Eh, ¿Por qué? Porque nuestro modelo de izquierda y soberanista, nuestro modelo alternativo, se va a poder eh, desarrollar en... En ese ámbito, con, con, mucha, con mucha fuerza y porque nos va a permitir eh, poder eh, desarrollar, eh, poder tener eh, más tiempo, más voz en el Parlamento Europeo, nos va a poder eh, permitir eh, insertarnos de forma mucho más eh, adecuada en los comités, del, en las comisiones del Parlamento Europeo y al mismo tiempo nos permitirá contar con los recursos necesarios para poder desarrollar nuestro trabajo.